Modo fietis tu, Angele Dei, quoniam virum non cognosco. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Salmo 17. Escucha mi grito, Señor. Atiende a mis clamores. Presta atención a mi plegaria, pues no hay engaño en mis labios. Dicta tú mi sentencia, pues tus ojos ven lo que es recto. Puedes escudriñar mi corazón, o visitarme de noche, o probarme en el crisol. No hallarás crimen en mí. No he pecado en palabras, como pecan los hombres. He guardado las palabras de tus labios y seguido las sendas del soberano. Afirma mis pasos en tus caminos para que no tropiecen mis pies. A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina a mí tu oído y escucha mi ruego. Renueva tus bondades, tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas, lejos de esos malvados que me acosan, de mis enemigos que quieren mi muerte. Tienen el corazón taponado de grasa y con arrogancia habla su boca. Me vigilan y de un golpe me cercan. Se fijan en mí para tirarme al suelo. Son como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su guarida. Levántate, Señor, hazles frente, derríbalos. De un mandoble líbrame del violento. Señor, que parezcan por tu mano. Acaba con ellos, no los dejes vivir. Llénales el vientre de lo que les reservas, que sus hijos también queden saciados y que dejen las sobras a sus nietos. Y yo, como justo, contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu semblante. Per miserere misericordiae nostri. Oremos. Oh Dios misericordioso, que todavía me permites vivir y tu mano me sostiene, dame fuerza para que pueda vivir una vida nueva, la vida del Espíritu, sobre la cual la muerte no tiene poder. Hoy me ofrezco del todo a ti. Te ofrezco mi mente, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mis pies, mis manos, mi corazón, para que pueda ser yo una viva transparencia de tu amor y así servir con pureza de intención al pobre y al necesitado, comenzando por mi casa, por mi familia. Padre mío, te lo ruego, préstame tu corazón de carne para ayudar al inocente, a los que no tienen voz, a los más vulnerables, porque sé que si lo hago con ellos, lo estoy haciendo contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, superveniente. Muy, muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que el día de hoy nos están acompañando, que el día de hoy se sintonizan con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Esta mañana es una mañana hermosa, una mañana llena de vida, llena de amor, llena de misericordia, llena de dulzura, del amor de Dios, llena de María. Quiero decirles, mis hermanos, que les doy toda la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, como es a través de Facebook Live. Muchísimas gracias ya a la gente que está sintonizando. Nos encantaría saber de dónde nos sintonizas. Está Maru Berlanga, sabemos que ella está en Tampico. Nancy Alaniz, ¿de dónde nos escuchas? Israel Pruneda, un varón de Dios, gracias por escucharnos. Flowers Flowers, ¿de dónde? Ana Mari de Guerra, me encantaría saber dónde te encuentras. Araceli Pérez, muy buenos días. Donde quiera que estés, en el Valle de Texas, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Honduras, de donde quiera donde llegue nuestra sintonía, siéntete bienvenido el día de hoy. También pueden buscarnos por www.alegratemariaradio.com y se pueden sintonizar por ahí. Les quiero decir también que el día de hoy nos encontramos muy contentos porque nos estará acompañando nuestra amiga en Cristo Jesús, Celina Costa. Celina, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás, Celina? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí en tu programa. Desde aquí, desde el McAllen Pregnancy Center, les damos a todos la bienvenida esta mañana. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias, Celina, por estar por acá. Pues quiero decirles que esta mañana nos acompaña Celina Costa de McAllen Pregnancy Center, donde vamos a estar platicando acerca de cuál es la labor que este centro hace con las mujeres en vulnerabilidad en su etapa de embarazo. Si conoces a alguien que está dudando de tener un bebé, si conoces tal vez a una amiga, a una vecina que tiene una hija que está dudando y no saben cómo convencerla o no saben qué hacer, o a lo mejor eres una madre que estás tan avergonzada por lo que está sucediendo con tu hija porque posiblemente no está casada, es una adolescente, aquí también vamos a hablar de ello. Le damos la bienvenida también a todos por sintonizarnos en las radios católicas de Miami, Nueva York, a través de Radio Fe Latina, Cristo en Línea y Arca Iberoamérica. Gracias también a la gente que se une en Radio Fe Panamá, la única online que divulga la fe católica en la red. Nadie como ella y también como nosotros. Y gracias también a la gente que está sintonizado desde Puerto Rico en Radio Paz, en AM 81 y 92.5 Radio Oro. Muchísimas gracias. Gracias ya a la gente que se sigue sintonizando de diferentes partes de la República Mexicana. Pili Palacios, un fuerte abrazo, que Pili nos sintoniza desde Toluca. Gracias Elsa Garcés, también sabemos aquí desde Mission. Nancy Alaniz de McAllen, gracias. Lisbeth Romero, saludos desde Colombia. Hasta allá llega nuestra señal. Muchísimas gracias. Mujeres de Dios, guerreras, es hora de despertar, mis queridos hermanos y hermanas. Es hora de ponernos las pilas, es hora de romper lo que dijo nuestro Señor en el Antiguo Testamento, de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vamos a ver por qué necesitamos estar informados en esta jornada que ya comenzamos, quiero decirles, en esta jornada provida de diferentes conferencias que vamos a tener aquí todo el mes de septiembre y el mes de octubre, no te lo puedes perder. Muchísima información para toda la familia, para tanto padres y madres de familia. Quiero decirte que el viernes pasado, si estuviste aquí con nosotros, estuvo Brenda del Río platicando y compartiendo acerca de todo lo que está pasando, esta situación tan dura del aborto en México, pero de qué manera tenemos que estar informados para ayudar a los más vulnerables, que quiero decirte que no son aquellos pobres, sino son, sí, pobres, pero aquellos que están en nuestra casa, sobre todo nuestros hijos que apenas están creciendo. Entonces, de eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy. Es por eso que yo le doy las gracias
a Celina por haber aceptado esta invitación, ya que hace aproximadamente como un mes, cuando iba a comenzar toda esta jornada provida aquí en Alégrate María Radio, que ya les platicaremos terminando este programa acerca de los demás programas que vamos a tener, platicábamos, me acerqué a ellas para preguntar cómo estaban esas estadísticas de chicas, cómo el centro seguía funcionando, ya que hace algunos años, yo pienso que hace a lo mejor como unos 6 años o 5 años, yo estuve por ahí también colaborando, poniendo de mi tiempo y todo mi corazón, y fue, para mí fue un apostolado, en este caso Celina trabaja ahí, para mí fue un apostolado, pero fue algo que marcó mi vida, y es por eso que regresé, platiqué y vi todo nuevo, renovado, y dije, esto se tiene que conocer, esto se tiene que compartir, tenemos que saber qué es lo que está sucediendo aquí en el Valle de Texas. Celina, pues muchísimas gracias. A lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿qué es McAllen Pregnancy Center? Sobre todo la gente a lo mejor de Colombia, de México, que nos está sintonizando y dice, bueno, a ver, no sé qué es McAllen Pregnancy Center, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo surge? Vamos ahora sí que comenzar por el principio. ¿Cómo comienza McAllen Pregnancy Center? ¿Cómo surge este deseo de formar este lugar para ayudar a la mujer en vulnerabilidad en su etapa de embarazo? Celina, por favor, platícanos. ¿Sí? Perdón. Sí. Sí, escuchaba lo que decías, Marce. La verdad, pues ahorita en donde estamos en una nueva ubicación. Déjenme les platico un poquito a todos nuestros amigos que nos están escuchando, un poquito de la historia del McAllen Pregnancy Center. Nosotros tenemos aquí aproximadamente un poquito más de 12 años. Toda esta aventura empezó en el 2008. Gracias a la inquietud de una familia comandada por la mamá de esos 5 hijos, la señora Adelina Carmen Guerra, que en el 2008 ella fallece. Entonces los hijos querían hacer algo en honor a su madre, es una señora, una católica y cristiana comprometida, y decidieron honrar a su mamá creando y fundando un centro pro vida que luche cuerpo a cuerpo contra el aborto, ¿no? Especialmente porque pues aquí en el Valle, en ese entonces, pues y hasta la fecha, tenemos un centro que proporciona aborto. Entonces ellos... Me parece que estamos teniendo un poco de problemas con el audio de Celina. Vamos a ver si se logra recuperar. Me parece que está... Vamos a ver si podemos regresar, ya que se... Vamos a ver si se logra volver a conectar Celina. Vamos a ver. Aquí le estoy diciendo que se desconectó. Me parece que está teniendo problemas con el internet. Yo les voy a seguir platicando que... acerca de en lo que Celina vuelve a conectarse, porque estamos aquí todos sintonizados. Quiero decirles que la semana pasada estuvimos con Brenda del Río platicando acerca de unas estadísticas sumamente alarmantes. Fíjate que más del 50% de chicas que toman la mala decisión de interrumpir su embarazo, el más de 50% en Estados Unidos, las mujeres tienen entre 11 y 18 años. Yo platicaba con Celina acerca de qué era lo que pasaba, cuáles eran sus estadísticas. Y me gustaría ir adelantando y platicándoles a ustedes qué era lo que pasaba
Y fíjense que en McAllen Pregnancy Center, ellos recibieron 1,075 visitas, 1,075 personas que pudieron ayudar. Vamos a recordar que como finalmente es el libre albedrío de cada mujer, ellas deciden, algunas de ellas deciden y otras deciden no tener al bebé, pero recibieron 1,075 personas. En el 2019 pudieron estar hombro a hombro con 1,281 mujeres. Y en el 2020, lo que va del 2020, porque todavía aún no se acaba, quiero decirles que llevan 904 personas, muchas de ellas adolescentes, muchas de ellas en vulnerabilidad y muchas de ellas que sus madres inclusive las llevan. Y de esto también Celina nos va a platicar. Es lo que les estoy platicando un poquito, Celina, acerca de cuántas personas han ustedes ayudado, cuántas chicas. Entonces, síguenos platicando, por favor. Okay. Les seguía platicando, entonces, bueno, ya acabamos con la historia, ¿verdad? A partir del, pues, empezando desde el 2008 a la fecha, hemos recibido aproximadamente más de 15,000 mujeres ofreciendo diferentes servicios y se han podido lograr salvar aproximadamente más de 6,000 bebés. Yo creo que más de 6,000, 7,000 bebés a lo largo de todos estos años aproximadamente. Y seguimos, and counting, como decimos, seguimos. Claro que sí, amén, amén. Fíjate que me gustaría que nos compartieras, más que nada, a lo mejor, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacen estos centros de ayuda a la mujer? Bueno, ¿qué? ¿Nada más las reciben, las atienden así, es como una cita, se van a su casa? ¿Por qué? ¿Por qué tanta insistencia? ¿O por qué poner estos centros si puede ir a cualquier lugar esta persona, esta muchacha, a que la ayuden? ¿Qué es lo que tienen de diferente ustedes? ¿El por qué acudir con ustedes? Cuéntanos, por favor. Mira, es importante porque de por sí un embarazo planeado o no planeado nos saca, ¿verdad?, de balance a todo el mundo. Este centro, el objetivo es que las mujeres que se encuentren en una situación en donde se dan cuenta que pudieran estar embarazadas y sobre todo no es planeado, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué hago? Es el terror que te invade, la presión, hay muchos factores que se conjuntan, ¿verdad? Entonces, el propósito de este centro es resolverte la vida lo más posible, ¿verdad? Que independientemente la decisión que la mujer tome, ¿verdad? Porque al final del camino, como, bueno, aquí les comentamos, ¿no? Yo soy consejera y lo que les comentamos a nuestras clientes, a las mujeres, o sea, no te puedo amarrar a una silla 9 meses, ¿verdad? Es tu decisión, pero tú vas a tomar una decisión con información. Vamos a poner sobre la mesa, son decisiones importantes en la vida, porque es vida o es muerte. Son decisiones que, bueno, me corté el brazo y luego me pusieron un implante de brazo, bueno, ya tengo otro brazo artificial, pero tengo otro brazo. Acá no. Acá es algo que una vez hecho ya no hay vuelta atrás. Entonces, como esas decisiones en tu vida vas a tener muchas y es importante y se merece una decisión como esa, poner sobre la mesa todo, absolutamente todo. Es como ser un juez, ¿verdad? Y estar, como decimos, o sea, en este país, en death row. O sea, estamos, dando cuenta, tienes al prisionero que va a su pena de muerte y está esperando su turno, ¿no? Pero es el juez, tú tienes que poner sobre la mesa cualquier cosa que pueda, sobre todo si ese preso es inocente, pues necesitamos poner sobre la mesa todos esos hechos, no opiniones, son hechos fundamentados y basados en ciencia, basados en experiencias de otras mujeres, basados en hechos médicos, ¿no? Entonces, nosotros es lo que hacemos, informamos, formamos y proporcionamos cualquier tipo de ayuda que le puedan facilitar a esa mujer o a esa niña, porque hay de todo, ¿verdad? Una visión mejor y tranquilidad. Realmente aquí lo que queremos es que vengan, se sienten y encuentren paz, encuentren tranquilidad, encuentren un ambiente amigable,
independientemente de la decisión. Un abrazo ahorita pues virtual, porque no las podemos abrazar de ningún tipo, ¿verdad? Pero es un abrazo virtual, un abrazo de corazón a corazón, de gente que las va a escuchar, que las va a entender, tratar de la manera posible, de con mucha caridad, mucho amor, ¿verdad? Poderlas guiar, y la verdad hemos tenido muy, muy buenos resultados, la verdad. Oh, wow. Y sí, sí lo veo y sí lo creo. Sabemos que antes, bueno, sé porque estuve ahí con ustedes, inclusive antes de que tú estuvieras por ahí, Celina, trabajando a tope y haciendo cosas maravillosas, se ubicaban en otro lugar, a lo mejor eran otras las estrategias que utilizaban. ¿Por qué? Porque eran las que, bueno, el señor en ese entonces les decía o les inspiraba a hacer, pero sabemos que a lo largo del tiempo, así como el hombre va cambiando, también ustedes han evolucionando muchísimo. Entonces me gustaría que nos platicáramos acerca de esta evolución que ustedes han tenido para hacer todavía, no para simplemente como rebeldía para cambiar, no, sino para ser más efectivos, para salvar más vidas. Platícanos, por favor, de todos estos cambios y qué es lo que pasa, por ejemplo, un día en McAllen Pregnancy Center. Por ejemplo, yo voy, estoy embarazada, no sé qué hacer. Normalmente, pues las muchachas de hoy, ¿qué hago? ¿Qué hago con las amigas? Vamos a buscar en internet, ¿qué podemos hacer? Platícanos desde como el paso uno, de qué manera piensa las chavas de hoy cuando están en vulnerabilidad, por favor. Claro que sí. Hay algo que no hay que dejar a un lado. Se volvió a cortar. Me parece que Celina tiene algunos problemas de internet, pero quiero irles comentando yo. Antes de que yo creo que vamos a, solo se va a cortar, pero luego se va a volver a conectar. Gracias a Dios, yo estuve participando durante un poco más de un año, hace como entre 5 años y medio y 6 años. Perdón. Perfecto. Sigue, por favor. Ok, les decía que nosotros estuvimos casi por 10 años en la esquina de la calle 12 con la calle Houston. Y les decía que hay que siempre tener mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque Diosito dice, bórale, ¿querías esto? Pues ten. Nuestra máxima ilusión, ¿verdad? El centro siempre estuvo ubicado estratégicamente lo más cerca posible del centro que proporciona abortos, del abortuario. No habíamos podido, hubiéramos querido, ¿verdad?, estar a un lado, pero pues no se dieron las cosas. Pero cuando uno pide y pide y pide, Diosito dice, ok, ya, tengan. Entonces, hace 2 años, casi 3, Dios nos dio la oportunidad de conseguir un hermosísimo lugar, grandísimo, a 2 puertas del centro de abortos. O sea, compartimos la misma banqueta y compartimos el mismo callejón, que fue nuestra ilusión toda la vida. Aquí, sí, han cambiado mucho las cosas. Hemos entendido, ¿verdad?, que cuando tú le hablas a la gente con razones, con hechos, ¿ok?, es más fácil romper esa barrera, abrir la comunicación y romper esa barrera, que si tú llegas y le enseñas, llegas con negativismo o llegas con pecadora, muerte, asesina. O sea, obviamente un aborto no es algo que uno vaya y presuma por la vida, ellas lo saben, y nos hemos topado con mucho, mucho, mucho en el valle. Realmente nosotros, cada centro de embarazo, el mercado de clientes que maneja es muy diferente. Por ejemplo, nosotros somos súper diferentes a los centros de embarazo que puede haber en Monterrey, hasta que pueda haber en San Antonio, en Corpus Christi. O sea, Corpus Christi tiene 5 centros de embarazo tremendos y ni siquiera tienen una clínica de abortos ahí. O sea, entonces, nosotros tenemos all in one, tenemos todo aquí. Entonces, el compromiso de nosotros como cristianos, ¿ok?, es el estar luchando, porque tenemos ese compromiso, tenemos ese centro de muerte. Entonces, ¿cómo es un día aquí en McAllen Pregnancy Center? Hemos cambiado. Antes,
recibíamos a todo mundo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Aquí seguimos recibiendo a todo el mundo, pero era sin cita. Y hemos ido como ordenándonos un poquito mejor, pues para poderle dar el tiempo a la clienta, el tiempo que se merece, ¿verdad? Y poder también nosotros hacer rendir mejor nuestro día y poderles ofrecer las opciones. Nosotros también tenemos que estar siempre con los oídos puestos en todos lados. ¿Por qué? Déjenme les platico lo que está pasando ahora. Este centro que proporciona aborto, con la pandemia, por cierto, nosotros durante la pandemia nunca cerramos, porque somos esenciales, porque apoyamos a la comunidad con diferentes servicios. Este lugar de abortos resulta que con la pandemia, pues obviamente sus números fueron bajando, el dinero no fue llegando como ellos esperaban. Entonces lo que está pasando ahorita con ellos es que están proporcionando a las interesadas en no continuar con su embarazo, ultrasonidos antes de comprobar si están embarazadas o no. ¿Por qué? Porque yo tengo tu ultrasonido, te cobro tu buen dinerito y está negativa. Qué pena, qué bueno, felicidades, usted no va a abortar porque está negativa, bye. Pero sin embargo, ya la pobre mujer, ya le quitaron su dinero y pues realmente a mí eso pues no es lo correcto, ¿no? O sea, realmente ahí es donde estamos viendo la diferencia entre realmente tú te preocupas por el bienestar de la mujer como los pro-aborto tanto defienden, no es cierto. Aquí nosotros, por el contrario, lo que hacemos es esto. Invitamos a las mujeres que creen que están embarazadas, ¿ok?, a que se hagan una prueba de embarazo. Todos nuestros servicios, todo, absolutamente, son gratis, no cuesta absolutamente nada. Tenemos un equipo que poco a poco, ese es uno de los cambios que hemos hecho. Tenemos un equipo en donde nuestro director, tenemos un director, un ginecólogo, que es el director médico ginecológico, expresidente de la mesa de consejo, ¿verdad? Y él es el que está encargado de revisar los ultrasonidos que se hacen aquí por si hay algo que haya que comentar a las clientas, ¿verdad? Obviamente, el que tiene la última palabra es el ginecólogo a donde nosotros vamos a referir a cada una de las clientas. Nuestra directora actual, Janie, ella es una enfermera registrada y proporcionamos, gracias a Dios, cada día ultrasonidos. Tenemos una persona certificada para hacer ultrasonidos de lunes a viernes. Entonces, aquí a cualquier hora puedes venir a hacer tu cita y tener tu ultrasonido. Hay ciertas restricciones, obviamente, pero esas son parte de los servicios que nosotros ofrecemos. Antes de que vayas y gastes tu dinero, antes de que jueguen con tu pena, con tu temor y tu terror de saber que estás embarazada y empiecen a meterte medicamentos, procedimientos para sacarte dinero, ven. Comprueba con una prueba de embarazo si estás o no embarazada. Y si sí estás embarazada, hay muchos factores que luego lo vamos a explicar. El por qué todavía no tomes esa decisión, porque todo puede suceder, ¿verdad? Entonces, hemos visto muy buenos resultados. Obviamente, la parte es un centro en donde el objetivo es ofrecer y cubrir a la mujer en todos los sentidos, en la parte material, en la parte médica, la parte espiritual, eso no lo tenemos a un lado para nada, la parte también de referencias y la parte emocional, ¿okay? Es como quien dice la palabra holística, ¿verdad? Es un centro holístico en donde cubre absolutamente todos los aspectos. Aquí, obviamente, previo consentimiento de cada una de las clientas, porque tú no puedes llegar a forzar a nadie a nada, porque empiezas mal, ¿verdad? Entonces, aquí cuando la clienta da su sí, ahora sí, nosotros completamos y hacemos el trabajo, ¿verdad? Que tenemos que, hay casos de todo. Y sí, nos hemos dado cuenta que, fíjate, yo estaba escuchando con mucha atención el programa de la semana pasada de Brenda, y wow, toda la información que ella tiene es bien importante. Y te lo comentaba Marce, es muy importante tener los hechos, ¿verdad? Y la historia y lo que está sucediendo y no cerrar nuestros ojos. Aquí estamos de frente a la realidad,
aquí estamos luchando cuerpo a cuerpo contra el aborto y aquí es donde todas esas ideas aterrizan. Aquí es en donde, si yo he sido pro vida toda mi vida, si yo he tenido la oportunidad de formar a mis hijos con valores, vamos a dejarnos de religiones, con valores, ¿ok? Cuando a ti como mamá, y eso quiero invitar a todas las personas que nos están oyendo ahorita en este momento, piensen, vamos a hacer este ejercicio, ¿qué pasaría si llega mi hija al ratito y me dice, mamá, ¿qué crees? Estoy embarazada. Imagínate, a ver, imagínate la mujer que es una miembro activisísima en su parroquia o en su iglesia, en su comunidad. Tiene un grupo, ¿verdad?, de oración. Es líder de esto o lo otro. Y llega tu hija y te dice eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a apoyar? En ese momento es, o sea, en donde voy a afrontarlo, me voy a esconder, así como la parábola de los talentos, voy a esconder y enterrar mis talentos porque qué miedo, o los voy a poner a trabajar. Y ese es el mensaje para las personas que están muy llenas de información. Ahora es el momento de ponerlo en práctica y decir, a ver, no estamos exentas de que nos pasen las cosas, no estamos exentos y hemos visto casos muy, muy tristes. Ahora que estamos a dos puertas, ¿verdad? De niñas que están adentro de ese centro de abortos esperando a que el amigo que la llevó, ¿verdad? Porque no puede confiar en mamá y en papá porque la van a matar. El amigo afuera viendo de qué cajero saca dinero para completar el aborto a la amiga, porque el papá y la mamá le dijeron, hijita, o a lo mejor no se lo dijeron directamente, pero es una falta de comunicación en la familia en donde la niña siempre o el niño siempre escuchó. Ok, aquí en esta casa no se permiten los embarazos no planeados. En esta casa no se permite, no me vayas a salir con tu domingo 7. En este no te vayas a comer la torta antes del recreo. Aquí no me vayas a salir con que esto, con que el otro. ¿Por qué? ¿Qué decimos nosotros cuando vemos una niña de 15 años embarazada? Ay, perder la vida. Ay, qué desperdicio. Ay, qué niña. No, vamos a cambiar nosotros desde ahorita nuestro punto de vista y vamos a abrir la comunicación en nuestras casas. Yo tengo 3 hijos, uno, o sea, una de 20, una de 19 y uno de 15. Y yo igual estoy abierta, y por decir abierta no significa que en mi casa se dé la libertad de hacer lo que se les pegue la gana. Aquí simple y sencillamente es que puede pasar. El diablo no duerme y puede pasar. El que juega con fuego se quema, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros desde ahorita que empezar a decir y ser bien claros. Aquí, si nos cambiamos un poquito a lo religioso, podemos comenzar diciendo que Dios es pro vida. Punto. Hágale como le hagas, creas en lo que creas, Dios es pro vida y no hay nada más que puedas tú refutar a eso. Y en base a eso, si tú crees que Dios es pro vida, tu obligación, y más viviendo en el valle del Río Grande, donde tenemos un lugar de abortos que se hacen 30 abortos los jueves, 30 los viernes, 30 los sábados, esas son estadísticas de hace 2 años. Ahorita con la pandemia, están recibiendo a todo el mundo con tal de tener ese dinero y que no se les vaya. Entonces, son más de 90 bebés tristemente y dolorosamente abortados por muchas mamás como nosotras que orillamos a nuestros hijos con la presión. Entonces, eso es a lo que nosotros nos dedicamos a informar y a tratar de dar ese cariño, y nos ofrecemos también a en caso de que necesiten una ayudita con sus papás, con todo gusto. Aquí los invitamos a conocer el centro y que sepan que la niña cuando llega asustada, decir, a ver, ven, te voy a crear un paquete para que cuando tú llegues y le digas a tus... Se nos volvió a cortar un poco. Sí, exacto, para que cuando le digan a sus papás, también ellos puedan estar preparados y no vayan a mostrar ese rechazo. ¿Cuántas veces tú y yo, a lo mejor sin saberlo, sin quererlo, sin ninguna intención, decimos cosas
que nuestros hijos le pueden asustar. A lo mejor cuando nos quejamos, cuando los atendemos, simplemente cuando hacemos la comida, igual y luego los hijos dicen, ay, no, yo no me quiero casar, mamá, porque yo veo cómo batallas con nosotros o vemos que somos muy desobedientes, así. Y yo, no, al contrario. Los amo, les sirvo con muchísimo gusto y estoy contenta de poder servirte. Yo creo que el poder de nuestras palabras como papás es algo bien importante y hay que ir cambiando o hay que ir reestructurando. Lo que nos comentaba Celina, que yo veo que es algo nuevo que tienen, es que cuando tú pones embarazo o aborto o centro de embarazo, ellos son los primeros que salen en el internet. Ellos también han estado, recuerden, ellos se manejan por pura misericordia y puros patrocinadores, que las chicas cuando buscan por internet salen, ellos son los primeros en salir. Es un plus también que se da. Otro plus, como tú comentabas, Celina, eran las citas, que ahora ya se manejan por citas. Y dando citas, no es por hacerse los interesantes, sino ellos descubrieron que así hasta es, le toman hasta como mayor, ¿qué será? Mayor cuidado o mayor importancia. Exactamente. Sí, sabes que hemos visto con estos cambios que hemos hecho, que tú sabes que tú tienes una cita y vas a llegar. Damos obviamente un poquito de tolerancia, pero cuando tú abres la puerta, ven cuanto quieras, es como cuando te ofrecen las cosas gratis, no las valoras. Y aquí valoramos tu tiempo y sabemos que la cita puede tardarse entre 1 a 3 horas. Oh, wow. Una hora cuando es una persona, ¿verdad? Dependiendo el caso, cuando son mujeres vulnerables hacia el aborto, que definitivamente, fíjate que nos pasa muy seguido, nos pasa que las clientas buscan en Google y cuando buscan la dirección del lugar de aborto, salimos nosotros y llegan aquí. O llegan equivocándose, creyendo que tienen la cita aquí, entonces con todo gusto, pues aquí las recibimos y las informamos, ¿verdad? Me consta. A ver, pero una vez, Celina, que logran entrar, que logran hacer su cita, ¿qué es lo primero que hacen ustedes o de qué manera reciben esa consejería profesional? Sí, mira, llegan y lo primero que se hace es, se llenan unos formularios, ¿verdad? En donde ahí llenan sus datos y pues marcan qué intenciones tienen, ¿verdad? Si quieren quedarse con su bebé, o sea, ser madres, están indecisas o quieren abortar a su bebé. Entonces ya llenando esos datos, ¿verdad? Su información y también se les pregunta si estarían dispuestas a tener apoyo espiritual, ¿ok? Entonces, cuando es ahí en donde libremente ellas deciden si quieren o no quieren, te voy a ser bien sincera, cada vez que nosotros preguntamos eso, antes no se preguntaba, ¿verdad? Ahora se pregunta, y el del 100% de las clientas que nosotros recibimos, el 90% da su consentimiento a tener ese apoyo espiritual. O sea, nosotros seguimos dando ese apoyo espiritual, ¿ok? Estamos divididos en áreas, el área médica y luego el área espiritual, y eso también se proporciona, es parte básica de este centro. Entonces llega la clienta y se pasa a proporcionar pues su muestra de orina para que empecemos a ver lo de su prueba de embarazo, a ver sus resultados y demás. Mientras tanto, mientras sus resultados están siendo revisados, pasan con su consejera y ya la consejera empieza la consejería con ciertas preguntas, platicando, tranquilizando cuando se ve que está un poco en crisis la clienta, y empieza el proceso de formación e información. Ahí también nosotros, por la pandemia, solamente autorizamos que vengan con ellas el papá del bebé, si es que ellas así lo permiten. O sea, la consejería es bien importante, confidencial. Nosotros no le vamos a llamar a nadie, ni las vamos a mandar textos, absolutamente nada. Es confidencial, todo lo que se platique aquí se queda. Y solamente lo que ella quiera compartir, se va a compartir. Se invita al papá del bebé
¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los bebés pues, no se hacen solos, ¿no? Entonces, es importante traer también a ese bebé para educarlo por si en algún momento la niña o la mujer pudo haber sido presionada para hacer algo o tomar una decisión que, de la cual no está 100% convencida y está presionada. Me gustaría que nos compartieras, por favor, aquel, antes se manejaban varios videos y sé que ahora han cambiado. Me gustaría que nos mostraras, porque así vamos a poder nosotros también entender, comprender de qué se trata, cómo le llegan a las niñas y más que nada me gustaría compartirlo porque esto para nosotros es informativo, es algo informativo. Es algo que a lo mejor nosotros creíamos o pensábamos, pero finalmente, mis hermanos, yo me he dado cuenta que hay mucha falta de información. Pensamos saberlo todo, pero pues no, no lo sabemos todo. Entonces, es por eso que por aquí me gustaría compartirles un video muy interesante que ellas, a su vez, comparten a estas chicas que llegan embarazadas en mucha vulnerabilidad. Lo voy a compartir yo porque como está un poco mal el internet de Celina, para poder tener yo aquí control. Ella nos irá platicando y nos irá comentando. Está en inglés, pero quiero decirles que les voy a poner subtítulos en español. Be pregnant, and that can be scary. Let's take a few minutes to think and talk about what this means to you. Anytime a man and woman have sex, pregnancy can happen. It's how. Solo quiero que me digan si pueden leer las letritas que están abajo para podérselas decir, o prefieren que yo se lo vaya leyendo y se los voy traduciendo. Dice que algunas mujeres pueden quedar embarazadas después de tener relaciones sexuales. Me gustaría mucho que me pusieran abajo si pueden leer esas letras y si no, yo con mucho gusto se los voy leyendo. Dice que todos llegamos al mundo, así es como todos llegamos al mundo a través de una relación sexual, algunos por accidente. Came into the world, some of us by accident. From the time you become pregnant, your body responds with powerful changes that will support. Desde el momento que estamos embarazados, nuestro cuerpo va respondiendo con cambios poderosos que van a ayudar al embarazo. Ah, perfecto. Gracias, Ingrid. It can feel like life has come to a stop. No matter what happens from this point forward, things will be different. However, life will continue on. It just changes direction. You have two choices, an abortion or a baby. Fíjense, les voy a parar aquí porque cuando yo vi este video, me lo explicó Celina, que el abortion, fíjense cómo marca al lado izquierdo y como baby va hacia adelante, la flecha va hacia enfrente y a pesar de que se menciona primero la palabra aborto, es para que tú te olvides de esa palabra y que te quedes con la segunda que es baby y seguir adelante con él. First, let's talk about having an abortion. An abortion is performed by taking a series of pills or through a surgical procedure which will end a pregnancy by stopping the growth of your fetus and removing it from your body. Many states require parental notification or consent before an abortion is allowed for anyone under 18. First, it's important to have your pregnancy confirmed. An ultrasound can tell how far along you are, which will determine the type of abortion that can be done. Abortive pills are usually taken early in pregnancy. These pills cut off the lifeline to the growing embryo and cause you to have cramps, which will push the embryo out. Potential risks include heavy or prolonged bleeding, infection, and failed abortion. Taking abortive pills will usually lead to the end of the pregnancy in a non-surgical manner. In cases where these pills fail, a surgical procedure is usually done to complete the abortion. Bueno, es importante comentar una cosa aquí, mis queridos hermanos, es que muchas veces esta píldora del día siguiente, como lo llaman, quieren hacernos creer que simplemente estas píldoras, lo que sucede es que
pues finalmente no nos hace nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque no estamos embarazadas. Y eso es totalmente una mentira, porque sí estamos embarazadas. Cuando tomamos esta píldora, ¿qué es lo que sucede, Selina? Ok, estamos ahorita, bueno, esta es parte del video que les está poniendo Marce. Este es parte del apoyo que nosotros ofrecemos a las clientas, es parte de la formación. Lo primero, el primer consejo que se les, que antes de que tomen cualquier decisión es checar o verificar el embarazo, su embarazo, su posible embarazo con un ultrasonido. ¿Por qué? Porque ese, a lo mejor, y por los casos que hemos tenido, esa es una de las cosas también, que nosotros cuando hacemos la consejería, utilizamos casos reales, o sea, casos que a lo mejor vimos hace una hora, o la semana pasada, o el día anterior. O sea, son hechos reales, ¿no? Entonces, lo primero es, antes de que te empaniques y empieces a tomar cosas, porque es muy común ir con la amiga, voy a Reynosa y me compro las pastillas, voy a esto, voy lo otro a la pulga, no sé dónde sea, o empiezan a gastar dinero en algo que a lo mejor ni siquiera es un embarazo que se vaya a lograr, ¿verdad? Entonces, hay que ver qué es lo que, cómo está tu matriz con un ultrasonido. Un centro de abortos nunca te va a proporcionar un aborto si no hay una, si el embarazo no es viable, o sea, si el embarazo no se detecta corazón, ok, puede haber saquito, puede haber algo que parece ya el bebé, pero si no se detecta el corazón, pues no hay nada que abortar, entonces no van a proporcionarte un aborto. Entonces, eso es bien importante. Otra cosa por lo cual es importante hacerse el ultrasonido es porque ahorita está muy de moda el consumo de la pastilla del día siguiente o la famosa morning after pill o plan B. Es una pastilla que muchas mujeres, y deja tú, Marce, o sea, los más informados son las parejas, novios y esposos, ¿verdad? Son los primeros que van y consiguen la pastilla, que aparte es cara. Es una pastilla que... se ha comentado, se ha dicho que no, con información, que es una pastilla que no se debe de tomar más de 3 al año. Y hay mujeres que después de tener su relación sexual, ¿verdad?, toman la pastilla. Entonces, ¿qué hace esta pastilla? Esta pastilla tiene dos funciones. Puede prevenir una ovulación, ¿verdad? Pero si ya ovulaste, entonces, y el esperma ya se encontró con el óvulo, pues ya es la concepción. O sea, ese ya es un bebé que va en camino a la matriz, ¿ok? Ahora, la pastilla hace la función número 2. Ya cuando hubo esa concepción, el siguiente paso de la pastilla plan B es evitar que ese bebé se implante. ¿Cómo? Destruyendo vamos a ponerlo así, ¿verdad? Así en palabras fáciles, esa camita de nutrientes que es tu endometrio, ¿verdad? Esa camita que cuando no se usa cada mes, tu matriz la desecha y es tu periodo menstrual, ¿ok? Esa camita es una camita de nutrientes en donde llega el bebé y ahí, de ahí se empieza a alimentar sin planta. Plan B lo que hace es llega y destruye esa camita. Entonces, cuando llega el bebé, a veces esa camita no está totalmente destruida, entonces por eso llega el bebé y se implanta. Y por eso llegan las clientes y dicen, es que yo me tomé 3 plan B y sigo embarazada, ¿qué pasó? ¿No me funcionó? Pues no, porque esa pastilla realmente pues no es para no embarazarte. Ahora, ¿qué puede pasar? También esa pastilla te puede destruir por completo ese endometrio, ¿verdad? Y el bebé lo que hace es que no tiene de dónde pescarse y pues es un microaborto, ¿no? Y 3, bueno, ese bebé anda buscando dónde implantarse y pudiera implantarse en un intestino, ovario, etcétera, un órgano cerca de tu matriz, y es el famoso y peligroso embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es ese embarazo que está en un órgano que no está diseñado para tener bebés, y al principio no lo vas a sentir porque el bebé está súper chiquitino. Pero con el paso de las semanas, el bebé cada 2 semanas crece impresionante. Un día vas a empezar a sentir cólico tremendo y luego sangrado. Y ahí es cuando tienes que correr a la sala de emergencias porque pudieras tener
un órgano explotado, ¿verdad? O sea, porque hay un bebé dentro, hay que remover al bebé porque el bebecito no va a poder sobrevivir y hay que ver qué daño se te hizo, o sea, qué daño interno tienes. Puedes desangrarte, infectarte y morir. Entonces, no, eso es parte de lo que nosotros les explicamos. El por qué es importante un ultrasonido para verificar una prueba de embarazo positiva. Si tu prueba es negativa, no estás embarazada. Cuídate, mujer. O sea, no pases por esta misma angustia. Ese es el consejo. No pases por esta misma angustia. E igual, los servicios que te quedamos aquí. Si la niña que llega, es negativa, su prueba de embarazo sale negativa, pero no le ha bajado. Tiene dolores. Y no porque ya le vaya a bajar, sino porque tiene meses que no le baja, ¿qué se hace? La mandas con un ginecólogo. Uh-huh. Y le aconsejas, a ver, mujer, si tú vas a ir a pagar dinero por un aborto o vas a ir a pagar dinero por una pastilla abortiva, inviértete en tu cuerpo y ese dinero inviértelo en una cita ginecológica. Entonces, se les explica por qué, porque así tú inviertes tu dinero y nosotros con los dos ginecólogos con los que trabajamos, ellos son nuestra extensión. Haz de cuenta que con la verdad se han portado con nosotros excelente y nos reciben a nuestras clientas sin espera. Entonces, las reciben a la niña negativa, les hacen obviamente hay que pagar, ¿verdad? Si no tienes un seguro, pues hay un seguro de gobierno, pero se tarda, ¿verdad? En que lo tengas. Entonces, si vas, ese es el consejo, inviértete en ti, en tu salud, quiérete tantito y así ya tienes paz en tu mente porque sabes que tu cuerpo, cualquier desajuste, el doctor lo va a ver, lo va a revisar y te va a ayudar. Cuando la clienta aún está con la idea de tener un aborto, es importante también que se le haga un ultrasonido para ver de qué tamaño es ese bebé y qué tipo de aborto se le va a proporcionar. Es en donde ahorita está el video. El video es, hay varios, el primer aborto, que es en las primeras semanas, es el aborto médico, o como muchos le dicen, el químico, o sea, con pastillas. Este aborto, ahí lo que hace la pastilla es, hace dos cosas. Y esa es una de las cosas que nosotros también les explicamos. A ver, te van a dar una pastilla que la primera pastilla lo que hace es corta el alimento de ese bebé. Entonces, ese bebé no tiene de dónde comer, si así lo hablamos así en palabras fáciles, y ese bebé muere de hambre. Pero tienes un bebé muerto ahí. O sea, hay que saber. Entonces, esa es la función de las siguientes serie de pastillas. Y se les dice, a ver, no es... Lo que vas a sentir no es como te lo quieren hacer ver. No es un cólico de regla fuerte. No es, mira, haz de cuenta como que te va a bajar súper fuerte. No. Esto es un bebé que se está desprendiendo, sus bolsitas, el endometrio, todo, de donde ese bebé se alimenta. Eso es lo que tú estás expulsando con bebé. Y dos, el siguiente paso, te están induciendo un parto. Labor de parto. O sea, no es de que, ay, son como cólicos de regla. Y nosotras mujeres, que las mujeres que hemos sido mamás, sabemos, por favor, mamás, no les digan a sus niñas que los cólicos de regla es como te están preparando la vida para tener labor de parto. No, un dolor de parto no tiene nada que ver con una regla o con un dolor de regla, un cólico de regla nada que ver. Entonces, ahí se le dice, estos cólicos o este movimiento que tú vas a sentir, es tu matriz que se está extendiendo y se está contrayendo porque te están induciendo un parto y vas a parir a un bebé, para eso es esa pastilla. ¿Y dónde te va a suceder? En el HIV, en tu carro, en tu cama, en tu regadera. O sea, no creas que como las películas de Hollywood, porque ahorita... Desgraciadamente, muchas cadenas de Hollywood están haciendo películas pro aborto, haciendo como que la vida es muy fácil, el aborto es súper fácil, on demand y casi curbside, ¿verdad? No es así. O sea, tú puedes estar sangrando hasta, por semanas. Imagínate si la niña, la mujer, es anémica, yo soy anémica. Imagínate una regla o disque regla, porque haz cuenta, yo les digo, imagínate una regla permanente, o sea, por semanas. Que estás desechando sangre. ¿Cómo va a acabar tu cuerpo? Vas a acabar anémica casi con una necesidad de una transfusión de sangre, porque si no, o sea, es el daño
grandísimo que te haces a tu cuerpo y no te están dando, no te están diciendo y no te está, no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, y si quieren tener, digo, hay películas que hablan sobre eso, ¿verdad? De gente que no le va tan bien. Tuvimos un caso aquí. Aquí tuvimos un caso hace un mes de una señora que llegó desesperada, ¿verdad? Tocándonos la puerta porque necesitaba un ultrasonido. Es que me urge un ultrasonido para mi hija. Pues sí, a ver, señora, ¿qué está pasando? No, es que mi hija, ¿y dónde está su hija? No, pues mi hija está en su casa. Digo, perdón, está en mi casa. Es que yo hace 2 semanas la llevé a hacerse un aborto. Y pues fíjese que lo que pasa es que cada vez que mi hija se levanta de la cama, sangra. Y se levanta y sangra. Nosotros, señora, ¿qué está esperando? A ver, primero que nada, ¿ya se contactó con el lugar donde le proporcionaron ese aborto? Sí, sí, ya les hablé y me dijeron que tenía que regresar a hacerse otro ultrasonido y tengo que pagar por otro ultrasonido. Ahí estamos viendo, ahí está el famoso cuidado y respeto que le tienen a la mujer y sus decisiones. No es cierto. Ahí lo que quieren es sacarle dinero a costa de la salud de esa pobre niña que estaba en una cama desangrándose. Y dijo, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que ir a emergencia porque va a perder a su hija. Y fue una señora que nos dijo, es que yo me hice un aborto cuando era chiqui y no me pasó nada. Ese es el mito, ese es el problema. Que sí pasa, o sea, el hecho que a ti hayas tenido un aborto, entre comillas, perfecto, no significa cada organismo, estamos hablando del área de la cuestión física, obviamente, o sea, ese organismo va a reaccionar de manera diferente. Entonces, la señora obviamente, pues se le recomendó que fuera emergencia, nosotros no somos una clínica ginecológica ni un hospital, y les digo, los centros de abortos que existen aquí, el centro de abortos que existe aquí en este lugar, no están capacitados para emergencias, ni una urgencia, ni un desangramiento, te mandan al hospital. Y la persona encargada de administrar el medicamento a la niña que acaba de tener el aborto y que en su casa se le complicó y que va y la visita a su casa, no es una enfermera registrada. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros promovemos o incitamos a las mujeres a hacerse un aborto. ¿Por qué? Porque no están capacitados para una emergencia como esta y te van a hacer que regreses a que pares un ultrasonido mientras te estás sangrando. Bueno, entonces, eso es lo que puede pasar con las pastillas. Cuando el bebé crece un poquito más, se pasa a los siguientes métodos, que es el aborto por succión, ¿okay? El quirúrgico. Aquí, por ejemplo, esto se hace, y el aborto quirúrgico puede hacerse en cualquier etapa del embarazo. Ahorita les explico por qué. Cuando el aborto quirúrgico, ¿qué es? Hay de varios tipos. El primero es en las etapas más tempranas del bebé, aproximadamente de la semana 10 a la 14 más o menos. Es con un aparatito, que es una, si quieres, a ver si lo puedes adelantar tantito, Marce, para que vean el, dale. Eso, ahí. Ándale, este pelito que ustedes ven aquí es un tubito flexible, es un aspirador. Es una aspiradora que es 10 veces más potente que una aspiradora de casa. Entonces, este es un movimiento que se va haciendo así, o sea, se va moviendo. El abortista va moviendo por la matriz, ¿verdad? Para poder pescar al bebé. Pero no nada más pesca al bebé, puede pescar tu matriz también, porque estos abortos no se hacen guiados por un ultrasonido ni por una cámara. ¿Por qué? Porque time is money. Entonces, entre más te tardes en hacer el aborto, pues la que está atrás de tu paciente que estás ahorita abortando, ¿verdad? Practicándole el aborto, pues a lo mejor no te va a dar tiempo de abortarle. Entonces, tu horario se va a retrasar y vas a tener menos abortos de los programados y es menos dinero para tu lugar. Entonces, eso es bien, bien peligroso porque si por error te perforan la matriz con este instrumento, pues olvídate de tener bebés. O sea, ahorita no existe ninguna reparación de matriz, ni que déjame, me hago ahí una operación para que me vuelvan a coser la matriz, nada. Ok, cuando el bebé está un poquito más grande, que pasan más las semanas, a partir de la semana, pues de la 14 en adelante, ok, hasta como la semana número
pues qué será. Si quieres, adelántale tantito, Marce, para explicarle. Dale más. Ahí mero. Ok, este bebé ya no cabe por la aspiradora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay unos forceps especiales, que son unas pinzas, que al momento de pescar, de hecho tenemos unas aquí, se las enseñamos para que vean, que una vez atoradas en el bebé, no salen. Haz de cuenta que están diseñadas para que parte que se pesca, parte que no suelta y hasta que la jalas. Entonces, este bebé que ustedes están viendo en pantalla, se deshace. Es el famoso dismemberment. Es el aborto por, se desmiembra al bebé, ¿verdad? Parte por parte, se parte al bebé, si lo queremos llamar así, y después se mete la aspiradora, pues, para sacar todo, bolsita, bebé, todo. Este tipo de abortos, la persona que está ayudando al abortista tiene que tener una cajita, una charolita, en donde tiene que contar las 5 partes, y es cuando ya el abortista dice, check, ya, aborto exitoso. Y esa cajita pasa a un lugar dentro del lugar de abortos, donde se llama, es el POC, POC, Parts of Conception, o partes de bebé, como en algún punto burlonamente así les dicen, ¿no? Oye, Celina, perdón que te interrumpa. Este es en el mejor de los casos, en el mejor de los casos que puedan sacar al bebé completos. Porque vamos a tener una entrevista el 2 de octubre con Mayra Martínez, que nos va a platicar, ella trabajó 16 años en Planned Parenthood, y nos va a platicar el por qué. Mayra Rodríguez. Sí, perdón. Sí. Yo la conocí, no hombre, les va a ir, híjole, padrísimo, sí. Bueno, nos va a platicar el por qué ella se fue, y justamente porque se supone que hacen todo bien. Aparte, yo me pongo a pensar, pues se supone que no hay bebé, se supone que es ¿cómo le dicen? Saco de células. Claro. Que sí, los cuentan, los ponen para, obviamente, luego se venden todas esas partes, es algo súper triste, y en el mejor de los casos sacan al bebé, porque a veces dejan partes del bebé adentro. Exacto, esos son los riesgos. Ahora, déjame, y querido público, los invito, por favor, los invito. Busquen en YouTube, son los videos, métanse a la página de liveaction.org de Lila Rose. Ella es una súper activista pro vida con una página hermosa. Ahí ella tiene videos de diferentes tipos. Tiene un ex abortista, el doctor Levatino. Él protagonizó el papel del abortista en la película de Abby Johnson de Unplanned, de Inesperado. Y ahorita, para que sepan, hay un caso muy importante de un chavo que se llama David Delden, en contra de Planned Parenthood. Este chavo se metió a los congresos de Planned Parenthood, de proveedores de abortos, en donde en esos congresos hay compañías que compran órganos de bebés. Fíjense, ¿por qué les saco esto a colación? Porque cuando la mujer se va a hacer un aborto, toda la papelería que firma, hay un apartado o hay una opción que dice, ¿te gustaría donar a tu bebé para la ciencia, ¿verdad? Para cuestiones de investigación, for research. Entonces, obviamente, la mujer le pone que sí, ni está pensando y le pone sí, pues lo que quieres es hacerse al bebé y no le importa que le pase. Si le importara lo que le pasara al bebé después de ser abortado, obviamente no abortaría. Entonces, cada vez que marcan que sí, para las clínicas de abortos, padrísimo, porque ellos dicen, ya empiezan a ver a ese bebé, le van poniendo precio, hígado, corazón, tejido de pierna, cerebro, todo lo que se pueda aprovechar de ese bebé. Ojo, acuérdense, ahorita estamos viendo el bebé por desmembramiento, o sea, que lo están partiendo. Hay órganos que no se pueden apachurrar, porque ya no te van a servir. A ver, ¿qué pasa cuando una persona dona sus órganos? O sea, se pone como donador de órganos por si muere. ¿Cómo debe de estar la persona con muerte cerebral? Cuando estás con muerte cerebral, estás viva o vivo. Estás conectado, está tu cuerpo con corazón latiendo,
artificialmente, o sea, por una máquina, pero estás vivo. Tus órganos sirven. Es igual. Cuando tú, o sea, das tu consentimiento para que ese bebé sea aprovechado, ¿verdad? Por la ciencia para el futuro, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea tu bebé, porque les digo, el aborto en Estados Unidos puede ser hasta las 40 semanas. Tú te puedes ir a Nueva York en semana número 40, o si empezaste y se te rompió la fuente, o sea, labor de parto, tú puedes ir a Nueva York y tener tu aborto y es legal, ¿verdad? Entonces, ahí se hacen las manitas así, ¿verdad? Los abortistas y las clínicas de abortos, porque imagínate lo que van a tener: corazón, cerebro, hígado, páncreas, o sea, todos los organitos del bebecito perfectos, pero no le pueden administrar a ese bebé ningún medicamento para pararle el corazón, porque echa a perder los órganos que ellos quieren usar para venderlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Que cambian de posición al bebé para que lo último que salga sea la cabeza, lo sacan de pompis, hacen un cortecito abajito de la nuca y ahí empiezan a extraer los órganos, el bebé vivo, empiezan a extraer los órganos que les van a servir, ¿verdad? Y luego ya terminan con el aborto. O sea, acuérdense, los órganos para que sirvan están en un cuerpo vivo, o sea, el bebé está vivo. Entonces, métanse a ver esos videos, es una colección de videos, ahorita hay un juicio muy importante, hay que, la verdad, hacer campaña de oración por este muchacho que valientemente salió a decir esto es un asco y entregó los videos en donde, impresionante, los directores de esas clínicas de abortos como si fueran un animalito, ¿verdad? ¿Qué quiere? Pierna, corazón, cerebro. Y van viendo, haz cuenta que es todo un proceso en donde van viendo en las clínicas de aborto cuántas semanas tienen las que están en la sala de espera y tienen una persona encargada de sentarse con ella, una consejera, y convencerla de que done a su bebé para la ciencia. Y hay veces que la cliente no quiere y ahí no les importa lo que la cliente quiera. Si necesitan ese hígado porque ya se comprometieron a darles un hígado de bebé, lo van a sacar sin que la clienta. Hay cuestiones legales en donde ellos se pueden escudar. Es que mi intención era darle a la clienta su lugar y respetarla, pero pues no se dio, o sea, era pues salvar al bebé y no donar los órganos, o sea, juegan con los términos legales y es bien interesante, van a ver, siéntense a verlo, es nuestra obligación de ver, estar informados. Bueno, entonces, este tipo de aborto, como ya lo vimos, es parte por parte. Después, ahorita vamos a hablar de los riesgos desde pastilla hasta el último tipo de aborto, si quieres, es el donde exigen, es el late term, es el aborto que se hace hasta la semana 40, mientras el bebé ahí está en útero, ese bebé puede ser abortado. Este, por ejemplo, le inyectan en el corazoncito un medicamento para parar el corazón y ahí ya pueden empezar a desmembrar a ese bebé. Este procedimiento es un procedimiento, híjole, entre más semanas o ya a punto de parir esté la mujer, es más traumático porque empiezan con un proceso en donde te van introduciendo la famosa laminaria, que es como una alga que va a hacer que tu cervix se expanda y te mandan a tu casa y luego cuando ya te empiezan, ya que el bebé está tu cervix abierta, el bebé le dan un medicamento para parar corazón. Y luego ya empiezas, tienes al bebé muerto y hay que inducirte al parto. Entonces vas a estar en labor de parto y vas a parir un bebé, pero muerto, ¿verdad? Entonces, eso, el abortista y los centros de aborto, pues bien padre, ya hicieron su negocio. ¿Qué pasa con la niña después? ¿Verdad? ¿Qué pasa? O sea, la suerte de esa mujer, ahí sí, ¿dónde queda? ¿Quién se va a hacer cargo psicológicamente o emocionalmente de ella, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a parar un poquito y les voy a explicar. Una vez que la mujer se hizo el aborto, la persona que le proporcionó el aborto tiene que asegurar que esa mujer, su matriz quedó limpia, que no hay ningún resto de bebé, porque se puede infectar y se puede morir. Eso es lo que nosotros les explicamos a las clientas. A ver,
tú necesitas, aun y cuando sea un famoso miscarriage, que es el aborto natural, que tu cuerpo lo rechazó, okay, tú tu doctor necesita estar segura que no hay restos fetales, o sea, restos de bebé en tu matriz. Por eso se te hace el famoso legrado. Nosotros les explicamos que cuando la mujer usa el aborto como un anticonceptivo, igual tienen que asegurarse que tu matriz esté limpia. Y a veces, para limpiar tu matriz, necesitan hacerte ese legrado. Es un raspado que hacen con un uretra, que es un instrumento especial para eso, ¿verdad? Para eso es. Pero es como, imagínate una rasuradora, una navajita súper fina que va a cortar, va a limpiar, pero mientras limpia está haciendo cortaditas en tu matriz que van a sanar. Eso es normal. Pero ¿qué pasa si tú tienes un tejido de cicatrización grueso? Va a resultar que vas a acabar construyendo en tu matriz, ¿verdad? Ese tejido grueso que cuando te quieras embarazar no vas a poder, porque el bebé no va a pasar. ¿Y qué va a provocar? Un posible embarazo ectópico, que es muy peligroso para tu salud, te puedes morir. O tanto has abusado del aborto como anticonceptivo, o que tu matriz ya la dejaste tan débil con tanto procedimiento que ya no va a poder ser lo suficientemente fuerte para sostener a un bebé. Y eso a la larga, cuando quieres tener bebés, aquí es donde empieza. La mente es donde te va a jugar un mal, te va a causar problemas, porque estrés, ansiedad, lo mental. Ahí viene lo mental y pues no te vas a cortar la cabeza, ¿verdad? Ni te vas a cortar el cerebro para no estar aguantando esa presión mental. Eso se deriva en demasiadas condiciones y no hay necesidad. Cuando hay formación y educación e información, o sea, ok, ya lo piensas dos veces, porque nadie te habla de eso. Nadie se preocupa por el que va a pasar después. Selina, bueno, ¿y qué pasa cuando te perforan el útero? También. Adiós. Imagínate una niña de 15 años que ahorita acaba de haber un caso en Alabama en una clínica de abortos, en donde hubo una complicación y la niña se murió. Y hay una doctora muy famosa, Leanne algo, pueden también buscarla, que le acaban de suspender su licencia médica por malpractice. O sea, ahorita de cuenta, no es juego, o sea, no es fácil, no es así que, no, hombre, tú ve, ya tómate esta pastilla, métete esto, no es así. Ahora, ya terminando con la parte de los abortos, sigue algo bien importante. Si quieres, adelántale tantito más, Marce, y detenernos en esta parte. Ahí. A ver, ahí. Esta parte dice, sí, un aborto termina un embarazo, porque eso es algo que también, auditorio, necesitamos desde ahorita no estarnos dando paliativos, ¿verdad?, a nuestro corazón y a nuestra cabeza. El aborto no es una interrupción legal del embarazo. El aborto es la terminación del embarazo, punto. Hay que decirle a las cosas como son, negro o blanco, vida o muerte, que es lo contrario de vida, es muerte, no es interrupción de la vida, no. ¿Por qué no lo dices como es? Porque cala, ¿no? Porque impacta, ¿no? Pues, bueno, eso es. Eso es, la mamá está anestesiada, la bebé está vivo. Eso es cuando se para el corazón, ¿qué decimos? Que la persona murió, ¿por qué se le paró el corazón? Está muerto, ya, bye, flat line, se acabó. Igual, un bebé con corazón muerto, el bebé, si ustedes pudieran venir al centro y escuchar el corazón de un bebé de 7 semanas, a las 6 empieza a latir, las máquinas de ultrasonido lo detectan bien, bien, bien detectado a partir de la semana 6 y media. 6.5 días. Y es impresionante cómo escuchas ese corazón latir de una cositita del tamaño de un frijol, una haba, no sé cuánto, un frijolito, y ya latiendo tan fuerte. Es impresionante. Oye, Dios mío, ¿dónde le cabe ese corazonzote? ¿O por qué se oye tan fuerte? Porque es un corazón latiendo que al tú pararlo, estás quitándole la vida. Entonces, vamos a decir, en México, ¿verdad? No le dicen aborto, le dicen interrupción legal del embarazo. No es cierto, porque una interrupción es algo que va a continuar. Esto no va a continuar, esto es terminación. Digan, terminación legal del embarazo. Las cosas como son. ¿Para qué queremos estar maquillando? ¿Para qué queremos estar
haciendo el término leve. No, no, esto no tiene nada de leve. Ok. Esto es bien importante, donde nos paramos ahorita en el video, que es algo, esto es donde terminamos la parte de aborto, ¿no? Y les decimos a las clientas, mira, muchas de ellas, y este video se les pasa a todas, Marce, ¿por qué? Porque puede venir la niña muy feliz o la mujer súper feliz porque está embarazada y solamente quiere su prueba de embarazo por escrito para hacer su aplicación de Medicaid, o quiere un ginecólogo y no sabe por dónde empezar, pero está muy contenta de que va a ser mamá. Y les decimos, mira, quiero que veas este video, está rápido y te lo voy a explicar porque tú nunca sabes a quién te vas a encontrar. Si tu hermana, tu amiga, alguien de tu familia, tu conocida en el trabajo, está en una situación de crisis en su embarazo y tú la puedas educar. Porque una cosa es que tú no estés a favor del aborto, pero algo bien diferente que digas, bueno, yo no, pero su cuerpo, su decisión, ella sabrá, yo no me meto en eso. Cuando tú haces eso, tú te conviertes en el soporte emocional, en el apoyo emocional de esa persona. Hay gente que dice, no, 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 amiga, yo voy a estar ahí contigo, no te preocupes, cuenta conmigo, pues yo no estoy a favor de eso, pero pues ya no puedo hacer nada más por ti, tengo que apoyarte, amiga. Ok, ya va la amiga, la apoya. ¿Qué va a pasar cuando a esta niña le salga el aborto, verdad, físicamente muy bien? Y a la semana, al mes, empiece, es que qué hice, es que por qué, empiece con los remordimientos, a ver. Ahí viene, tilín, tilín, apoyo emocional, venga el apoyo emocional a escena, por favor. Y habla la amiga, a las 2 de la mañana, amiga, no puedo dormir, es que yo creo que lo que hice no fue lo correcto. No, amiga, ya, duérmete. Al siguiente día, otra vez. Esto es para toda la vida. Ese apoyo emocional que tú estás ofreciendo es para toda la vida, ¿ok? Y a la segunda que te despierten a las 3 de la mañana, tu amiga con ansiedad porque abortó, si sabes que amiga, ya, búscate ayuda y la bloqueas. Eso va para las parejas, los maridos, porque aquí recibimos matrimonios que llevan en su tercer hijo y el cuarto no lo quieren porque no podemos, porque yo no puedo dejar mi carnita asada de los fines de semana porque un bebé es más gasto y yo no voy a sacrificar mi carne asada de los fines de semana, ni mi cable, ¿cómo? Es un gasto extra. Entonces mejor lo abortamos y la familia pequeña vive mejor. Entonces, no es como que se embarazó de alguien que no era su esposo. No, 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 es el esposo, es tu matrimonio, es tu familia, te casaste, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque aún si tienes 80 años, hay gente que sigue lamentándose sus abortos. Tuve el caso aquí y es bien triste. Hay niñas o mujeres que llegan y desde que están sentadas, ya están llorando. Le digo, a ver, mujer, no hemos platicado, ya estás llorando. Imagínate cuando te hagas tu aborto. Imagínate cómo vas a estar. De pensar lo que quieres hacer, estás deshecha. A mí, yo créeme que a mí no me asusta nada, Marce. Pero hace como un mes, recibí la visita de una mujer que trabajó en la clínica de abortos y que ella venía con nosotros. Fíjate lo que tuvo que hacer, o sea, que ella pasaba por nuestra banqueta, sabiendo lo que hacíamos, a lo mejor siendo abordada por la gente de la banqueta que reza. Y éramos sus peores enemigos, somos nosotros, ¿no? Entonces, tener que venir aquí por consejo, porque no sabía qué hacer. Después de 3 abortos y 2 hijos y un aborto natural, o sea, espontáneo. Y ahora embarazada otra vez. Y decía, es que no quiero, ya sé lo que es. Y yo le digo a mi esposo, le digo, sí, ya tengo cita, porque obviamente ella trabajó ahí. Ya tengo cita tal día para matar a este bebé. Y ella me lo decía, yo así le dije. Matar, porque eso es lo que hacemos. Bueno, o sea, yo haz de cuenta, en ese momento se me partió el corazón, o sea, no había palabras, haz cuenta, me quedé fría, me quedé helada de ver el sufrimiento de esa mujer que decía, es que ahorita cuando estaba estacionada aquí, ella vino un día, estábamos, la citamos para el día siguiente,
y regresó, llegó, y mientras estaba en el carro estacionándose varios, ella me dice, es que todavía una amiga, yo nunca abro mi Facebook o mi Instagram, no sé qué red social, la abrió y le salió un post de una amiga que feliz porque era una amiga que siempre había querido estar embarazada y finalmente lo logró después de años y ella pensando en abortar. O sea, todo eso de cuenta, ya vienen así. Entonces, hay de todo. O sea, hay gente muy educada, hay gente con mucha ignorancia y eso es lo que nosotros tratamos. Tratamos de hacerlas entender, a ver, esto no termina aquí. E igual, si tú decides salir por esta puerta y abortar y luego te arrepientes, ven, y aquí te vamos a abrazar, aquí te vamos a querer, aquí te vamos a ayudar a salir adelante, porque nosotros sí nos preocupamos por ti. A veces yo quiero pensar, y eso lo voy a ligar un poquito al plano espiritual, pues Dios mandó a su hijo al matadero, a su hijo inocente. A veces hay bebés que son sacrificados, o sea, que son mártires, son nuestros pequeños mártires, y tienen que sacrificarse para salvar a su mamá. Entonces, nosotros nos preocupamos por las dos vidas, nos preocupamos por la mamá y nos preocupamos por el bebé, independientemente de credo, religión, color, raza, etc. O sea, aquí hemos tenido de todo, o sea, de todo. Y el aborto no tiene fronteras, el aborto no tiene color, no tiene religión. Entonces, así puede venir un budista queriendo abortar, como un cristiano, como un católico. O sea, nosotros somos incluyentes. Nosotros vamos por la vida y la vida no tiene color. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer con la parte del aborto. Quiero que sepas que desde que empezamos nosotros a utilizar este video, donde se les da las dos opciones, si ustedes se fijan, si hablamos de aborto explicado y desmenuzado, ya no estás de cuenta que nada más aborto malo, aborto feo, aborto pecado, aborto infierno, aborto mal, mala mujer. No, no, no. O sea, tú estás abriéndole la opción. Tú decides, pero ten la información en tu mano. Y tenemos material que lo comprueba. O sea, no es de que yo me dijeron, hablé, oí un doctor que dijo. No, no, no. Esto está documentado. Luego cambiamos a la otra parte. A la otra parte que es, voy a detener a mi bebé. Y esta parte es, si quieres lo puedes adelantar un poquito el video, y habla sobre dos cosas. ¿Me quedo con el bebé o lo doy en adopción? Nosotros trabajamos con una agencia de adopción. Aquí está. Las dos van a tener sus retos, ¿no? El tener a un bebé y en los dos, sobre todo al quedarte con tu bebé, implica también, involucra al papá del bebé. Volvemos a lo mismo, no se hizo solo. O sea, ¿por qué estás tú sola aquí y el hombre muy feliz en el gimnasio? O sea, a ver, él tiene que estar aquí apoyándote. Él tiene que estar aquí también formándose. Por eso nosotros siempre invitamos al papá del bebé. Y es el decir, involúcralo y hazlo partícipe. Porque también, por otro lado, un aborto, regresándome tantito al tema, también parte el corazón del papá, porque muchas veces es el papá el que quiere el bebé o el novio el que quiere el bebé. Y tiene todo el apoyo, pero la niña está aterrorizada de decir en su casa y decide mejor abortarlo. Pero el niño lo quiere, el papá lo quiere y es un sufrimiento para el papá porque no puede hacer nada porque no lo está teniendo él en su vientre. Entonces, son sufrimientos por los dos lados. Pero entonces aquí pedimos a la clienta, involucra al papá del bebé, que él te ayude. Por lo menos, aunque no estén juntos, pues pónganse de acuerdo y explícale, o sea, que aquí en este centro te vamos a dar los apoyos. O darlo en adopción. La agencia de adopción con la que nosotros trabajamos es una agencia que se sienta contigo y te explica. Esta agencia, como ustedes saben, no se le va a dar un bebé a cualquiera que levante la mano. ¿Quién quiere bebé? Yo. No, no, no. O sea, es una agencia, para adoptar un bebé son años de investigación, que sea una familia apta para ese bebé. Se sienta con la clienta. Y si esa clienta o esa mujer está económicamente en crisis debido a ese embarazo, le pagan todos, absolutamente todos sus gastos, incluyendo todo lo que es su embarazo, su renta, su luz, todo lo que ella tenga que gastar durante su embarazo, esos gastos en los que ella vaya que tenga que hacer.
Y algo bien importante que mucha gente no sabe, porque ¿y qué tal si me enamoro del bebé? O sea, ya después de tenerlo 40 semanas, me enamoré de ese bebé, ¿y qué va a pasar? Ya me comprometí, ya firmé un papel, ya me pagaron todo. No, nada. La ley te protege. Cuando nace tu bebé, tú tienes 48 horas para decidirte si tú te quieres quedar con tu bebé o lo quieres dar en adopción. No todo está perdido y nadie, no hay poder humano que te pueda quitar ese bebé porque tú, la ley te protege. Entonces, no todo está perdido. Eso es en ese lado. Y por el otro lado, el tener a tu bebé, sí. Puedes tener con nosotros, es donde podemos hablar un poquito sobre los recursos que nosotros ofrecemos. Tenemos dos ginecólogos. Nosotros hemos tratado con el tiempo en el Pregnancy Center de tener esa red de proveedores en todos los sentidos que van a cuidar de nuestro bebé. El traer a una clienta aquí, el que se sienta aquí con nosotros, una clienta vulnerable, es como tener un globo lleno de agua que con cualquier uñita mal limada me lo revientas. Entonces, eso te cuenta como un bebecito que yo te voy a entregar en tus manos. Aquí todos somos una cadena. Aquí, cuando una cliente es vulnerable, tratamos de que al final de la consejería salgan con su Medicaid, porque aquí nosotros ayudamos a aplicar para Medicaid, y con cita de doctor. Estos dos ginecólogos con los que trabajamos, hermosísimos, nos reciben a nuestras clientas tan rápido como ahorita, sin que tú hayas sido aprobada por Medicaid. Con el simple, uno de ellos hay que llevar la aplicación solamente, que terminaste la aplicación. Y nosotros aquí les ayudamos, cuando tú metes todo, al final el sistema te da un número de aplicación, con eso es suficiente. Y en cuestión de media hora ya puede estar la niña bien, teniendo su primera consulta prenatal con ultrasonido y todo. No tiene que tener 8, 9, 10 semanas de embarazo. Tenga un día de embarazo, el ginecólogo la recibe. En el otro, ahí tienen una persona que les hace el médico. Y igualmente las del doctor. Esos son doctores comprometidos a la causa. ¿Ok? También, ojo. Nosotros somos bien cuidadosos a quién mandamos a nuestras clientas, porque nos han tocado casos en donde han ido con ciertos ginecólogos que promueven el aborto. ¿Por qué? Porque es la decisión de la mujer. Sobre todo cuando ven que a los 5 meses o X meses el bebé viene ya con un síndrome Down, a los veces en los que se detecta el síndrome Down y les dicen, viene con síndrome Down, tú sabes, yo no te puedo hacer el aborto aquí, pero yo te digo dónde. Y hemos tenido casos y tenemos una lista de doctores que promueven el aborto. ¿Ok? Entonces, obviamente, yo a mi cliente no la voy a mandar ahí. ¿Por qué? Porque a cualquier cosita que salga no tan bien, ¿verdad? Para la paciente, pues iban a decir, pues es que el Pregnancy Center me mandaron para allá, pues entonces yo creo que está bien. Entonces nosotros tratamos siempre de defender la vida y por eso todos los proveedores que nosotros tenemos están así con pinzas. Y parte, ya hablamos de los apoyos en cuestión psicológica, tenemos una consejera profesional, ¿verdad?, que te va a atender gratis y te va a ayudar, y no necesariamente porque tengas problemas. Siempre les decimos a las mujeres, a veces nosotras como mujeres traemos cosas y ya no queremos hartar a la pareja ni preocupar a papá o a mamá. Necesitamos a alguien con quien hablar, que no nos juzgue y que nos vaya a dar estructura en la vida. Entonces, sí, hay escuela para mujeres, hay escuela para padres. Wow, todos esos servicios, Dama Karen Pregnancy Center, la verdad que es impresionante la manera como ellos, pero son unos guerreros, a mí me consta. Como dice ella, ¿no? Cuerpo a cuerpo, es como estamos nosotros aquí con la gente, tratando de ayudarle a esta gente tan, tan vulnerable. A mí me gustaría, ojalá que Celina pueda de nuevo conectarse, que ha estado teniendo problemas de internet. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar? ¿De qué manera podemos contribuir? ¿De qué manera esta causa puede ir todavía más allá? Quiero decirles que sí lo podemos hacer. Ellos ayudan a las mujeres, si no me equivoco, y ya nos estará diciendo por aquí.
Quiero decirles que los podemos ayudar con ropita nueva. Con ropita nueva de bebé de 0 a 36 meses. Porque ellos se lo van dando a estas mujeres para que se sienten apoyadas. Les dan pañales, les dan leche, les dan ropita. No solamente es el acompañamiento espiritual y médico, sino que también es el acompañamiento también económico, donde ellas se pueden sentir realmente ayudadas, apapachadas, y no solamente, como comentábamos, en el plan espiritual, sino también dándole la leche, dándole la ropita. Les estoy platicando que también les ayudan en eso. O sea, sí, ¿de qué manera, cómo podemos hacer? La gente que nos está escuchando, bueno, ¿qué puedo hacer? Denme los teléfonos, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Déjame nada más rápido decirles, al final de la consejería se les da material. ¿Qué significa? Les damos este folletito que está aquí. Es un folletito en donde está todo lo que hablamos. Habla sobre las etapas de gestación de tu bebé, habla sobre los riesgos relacionados con el aborto, los diferentes tipos de aborto. Antes de tomar una decisión como abortar a tu bebé, ¿qué considerar? Centros de adopción, etcétera, etcétera. Habla un poquito del parto, por cesárea, parto natural, la depresión postparto, y habla qué pasa después de un aborto. Entonces, esos son todos los temas que nosotros cubrimos. Esta es una revista publicada por la Comisión de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas. Entonces, no es algo que nosotros escribimos, aquí está. Después de la consejería, dependiendo la cliente. Si la cliente es una niña que quiere abortar, pues no le vas a dar, a todas les damos un regalito, ¿ok? A las que están embarazadas, nosotros ahora antes dábamos cupones. Cupones que podían venir a cambiar cada 3 meses por pañales, ropa, etc. ¿Okay? Ahora ya cambió, ahora damos puntos. Esos puntos son aproximadamente unos 56 puntos más o menos que los pueden usar en un lapso de 3 años. Cada cosa que se ve en la Baby Boutique es un punto. Por ejemplo, a las clientas les damos una bolsita como esta. Déjenme les digo lo que hay rapidito. Viene un onesie como este, que nosotros aquí... Nuevecito, ok. Aquí es MPC Baby. Es un bebé de MPC, ok. Les damos, esta es la ropita. Les damos un accesorio para bebé. Les damos un paquetito de pañales para empezar. Les damos algo, unos calcetines para la mamá. Y les damos un accesorio, algo de limpieza, ¿verdad? Eso se da cuenta para empezar. Pero conforme ellas vayan necesitando, todas se llevan eso. Conforme ellas vayan necesitando, por ejemplo, por puros pañales o ropa, entonces ellas pueden usar sus puntos para lo que ellas quieran. Todo, esto es un punto, esto es un punto, o sea, y son 56 puntos que pueden usar a lo largo de estos 36 meses. ¿Qué pasa cuando la clienta quiere abortar a su bebé? Pues no le vamos a dar biberón ni le vamos a dar chupones ni ropa, ¿verdad? Pero como quiera se va con algo. Aquí le damos un cariñito, le damos información, una información sobre higiene femenina, ¿verdad? Y le damos algo, no sé, unas toallitas desmaquillantes, unos calcetines para que los uses, o sea, un cariñito nomás para que sepan, ¿sabes qué? Aquí te queremos, aquí te apapachamos, aquí nos preocupamos por ti. Y hemos tenido a veces clientas que de querer abortar a sus bebés, luego con todo el apoyo y con toda la información, cambian su manera de pensar. Yo, como les digo a las clientes, nunca jamás, nunca, 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 y eso de veras me cambio el nombre o me corto el pelo o me lo pinto de verde, o sea, como quieran. Nunca hemos tenido una persona a lo largo de estos 12, 13 años que haya venido y haya dicho, mugre McAllen Pregnancy Center, yo quería abortar a mi bebé y salí de ahí y lo tuve y mugres. No, al contrario. O sea, vienen felices con sus bebés, vienen a enseñárnoslos emocionadas. Este bebé no iba a nacer y sí nació y es la alegría de la vida, mi vida, esto y lo otro. Y al contrario, sí, hemos tenido clientes que es que yo fui, pero no quise escuchar y lo lamento de por vida. O sea, es algo que traigo cargando y no me lo puedo quitar. Entonces nosotros creemos y decimos, mira, tú viviste esa situación, la vida te puso en esa situación,
para que ahora tú seas una abogada por la vida, para que tú ahora transmitas y compartas tu experiencia con niñas que no están formadas, ¿ok? Ahora, cuando, por último, cuando la clienta consiente o da permiso al área espiritual, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí un rinconcito en donde un equipo diferente a las consejeras, que como yo que hablamos de lo médico, o sea, de las cosas médicas y los efectos del aborto y esto, reciben a la clienta y la llevan, obviamente primero se les pregunta, para respetar su credo, ¿verdad? Y se les lleva, el objetivo de este grupo es hacer oración por ellas y que vayan y vean el lugar en donde se hace la oración. A la clienta, dependiendo de su credo, ¿verdad? Se le regala un paquetito como este. Este es un paquetito para las clientas católicas en inglés. Se le regala un rosario, se le regala una revista que se llama The Word Among Us, donde ellas pueden tener una reflexión. Algo bien, bien importante. Aunque tenemos esta cajita de sorpresa, está padrísima. Esta cajita está llena de estos sobrecitos, ¿ok? Entonces, a la clienta, cuando la metes ahí, le dices, a ver, alguien, Diosito, te quiere decir algo, ¿ok? Alguien allá, obviamente la que consintió o la que permitió el apoyo espiritual, Dios te quiere hablar. O sea, ella escoge un sobre, ¿verdad? Al azar. Vamos a ver qué me toca a mí. Y lo abre. Y hay pensamientos. Por ejemplo, este, que dice, you are loved. Tú eres amada. Y atrás viene un pasaje donde habla sobre cómo eres tú, amada. Y empiezan las lágrimas, ¿verdad? Entonces, aquí esto es algo que ellas solas escogen, que nosotros, no es de que todas dicen I am loved, o sea, es tu manita santa la que escogió y se van muchas, híjole, esto era lo que yo quería oír. Hemos implementado también algo nuevo, una encuesta. Una encuesta al final para mejorar, porque a lo mejor se sintieron agobiadas por lo espiritual o se sintieron forzadas. Eso es nuestro miedo. Aquí no queremos nadie a la fuerza. Aquí queremos, o sea, ¿por qué? Porque nosotros, nuestro centro, nadie viene, oiga, fíjese que me quiero hacer un aborto, pero no quiero, ¿cómo ve? ¿Me ayuda? No, aquí vienen y se equivocan porque creen. Eso es verdad. Quiero decirles una cosa, mis hermanos, ahorita que regrese de nuevo, ya estamos ya a punto de concluir, ya nos tomamos bastante tiempo y yo les agradezco a todos los que sigan conectados. Pueden ustedes hablar al 956-631-4585, en donde les van a contestar, es McAllen Pregnancy Center, y ahí es donde ustedes podrán enterarse de qué manera pueden contribuir a ayudar. Si lo pueden hacer de manera económica. Ellos hacen una gala una vez al año donde juntan dinero. Esa es la manera como ellos pueden salir y sí, seguir adelante. ¿Nos puedes decir de qué manera, ya para concluir, por favor, nosotros podemos ayudar o económicamente o de qué manera, por favor? Este centro no podría estar abierto sin la generosidad de las personas. Ahorita nosotros, gracias a Dios, desde que se abrió el centro, este grupo de familias son donadores, ¿verdad? Recurrentes. Hemos hecho diferentes tipos de eventos, galas el año pasado, si alguien pudo estar, gracias a la familia Ramos, que nos donó su rancho para la paella, tuvimos un evento muy bonito. Y así, por ejemplo, este año tuvimos una gala virtual, que luego se las comparto para que se metan. Está hermosísima porque vienen testimonios. Un testimonio increíble de aquí de McAllen Pregnancy Center que te pone la piel chinita, donde Dios se convierte en mensaje de texto para que vean, o sea, Diosito, Dios nuestro Señor, cuando quiere ir por la vida, él no importa de qué se va a disfrazar. Él se disfrazó del mensaje de texto y nada más les voy a decir eso para que se piquen y vean el video. Bueno, ahorita sé que estamos en pandemia, pero aún así, mucha gente dice, ¿cómo podemos ayudar? De muchas maneras. Una, si tú quieres hacer con tus amigas un baby shower virtual y juntar paquetes de pañales, puedes. Si quieres donar dinero, lo puedes hacer. Tenemos cuenta en PayPal, Cash App, Venmo, o sea, lo que sea, directamente. Pueden también, no sé, cosas para bebé, ropa para bebé. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, con ese dinero,
manejar el centro, ¿verdad? Y comprar cositas así. Nosotros tenemos ropita desde 0 hasta 3T. Y es ropa nueva. Ropa nueva básicamente porque sí, en tiempos pasados recibimos ropa usada, pero, y también la recibimos, pero que sea semi nueva realmente, porque hay veces que están en malas condiciones y pues digo, hay que darle dignidad a todo lo que ofrecemos, ¿no? Entonces, sí, pueden ayudar así, con mucha oración, y sobre todo, por favor, de nada sirve donar si desde tu corazón tú no eres una voz por esos no nacidos. Tú tienes el compromiso, o sea, ahorita piensa, ¿qué diría Jesucristo? Piensen a un Jesucristo adentro del templo corriendo a los mercaderes, a los comerciantes. Él no se tocó el corazón y hizo lo que tenía que hacer, aun si le decían, si lo veían feo, o sea, como no, bueno, Jesucristo sin filtro, o sea, no voy a decir el dicho, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿qué diría? Jesucristo no andaba con medias tintas y no decía, ay, pobrecita, es que la voy a ofender, la voy a no sé qué, no, o sea, las cosas como son. Un día, no sabemos cuándo, ahorita o mañana, vamos a ser medidos en lo que dimos o no dimos. Entonces, por favor, eso es en lo que nos pueden ayudar. Cualquier donativo es importante. El teléfono de por favor, de Macallen, ¿pueden escuchar? 956-631-4585. Pueden buscarnos en Google como Macallen Pregnancy Center y ahí te pueden llevar a nuestra página donde pueden tener más información sobre nosotros. Muchísima oración, estar todos en sintonía, luchando por la vida, porque de eso empieza desde casa y ponernos a pensar cómo nosotros ahora con esa formación y con esa información y el día que ustedes quieran, y podemos hacer grupos pequeños por lo de la pandemia para que conozcan el centro y vean lo que hacemos de viva, o sea, vean nuestra máquina de ultrasonido nueva que nos donaron, cómo todo está hecho de una manera muy, muy profesional y el objetivo es, de veras, ayudar a la comunidad. Perdón, hijos adolescentes o hijos jóvenes o el grupo de oración de determinada iglesia, o sea, no precisamente tiene que ser católica, o el grupo de jóvenes que les gustaría conocer, por ejemplo, o nosotros como papás, oye, ¿cómo me gustaría que esto que están diciendo ellas lo pudieran ver de primera mano y no decírselo yo? Porque muchas veces le digo yo y dice, ay, mamá. Claro. Entonces, sí, ¿pueden hacer una cita con ustedes? Sí, nada más, de hecho, la semana que entra, estoy nada más en espera que me confirmen, viene un grupito de niñas con sus mamás, están invitadas. Los tours al centro se hacen después de horario. Nosotros no permitimos a nadie ajeno al centro por confidencialidad. Eso es bien importante, lo quiero aclarar, es una de las cosas que también cambiamos. Porque hemos visto, o sea, que nunca sabes a quién puedas tener aquí. Y cuando nosotros recibimos visitantes y está tu hija aquí y tú ni te diste cuenta, o tu sobrina, o tu vecina, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Por eso ponemos horarios y con todo gusto, después de las consultas cerramos a las 4, después de las 4 el día que quieran, pueden buscarme a mí, a Celina, en el 956-631-4585 y con todo gusto les explico con más detalles si quieren, todo lo que hacemos y vamos pasando lugar por lugar y lo que a ustedes les llame la atención, lo que puedan ayudar, adelante. Ahorita, sí, Marce, estamos en necesidad de consejeras que quieran trabajar, porque puede ser trabajar o ser voluntaria, pero piensen nada más, es un trabajo que el aborto no duerme, el aborto no descansa, el aborto es una lucha constante. Yo le comentaba a Marce que después de los sacerdotes, predicadores, pastores, etcétera, que velan por el alma de las personas, lo que más odia el demonio ahorita es los que velan por la vida y por el alma de la mamá al mismo tiempo que somos nosotros. Entonces, quien esté dispuesto,
bienvenido. Aquí, acuérdense, somos una cadena de proveedores donde damos ese servicio a la comunidad gratis, con mucha compasión, con mucha misericordia, pero con mucha determinación. O sea, el aborto, el objetivo es cerrar ese lugar algún día, Dios quiera. Amén, que así sea. Ahorita nos vamos a despedir con el Magnificat para darle gracias a Dios, a Mamita María, que nos permitió tener este programa, a pesar de algunos problemas técnicos que por ahí tuvimos, pero pudimos salir avantes, bendito Dios. Yo los quiero invitar a que se unan el próximo viernes a continuar con esta jornada Provida, que van a ser diferentes expositores también. Vamos a continuar el 25 de septiembre, que es la próxima semana, con Silvia Guerra, que nos va a estar platicando acerca de la importancia de consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, nuestras familias, para estar bien fuertes. Octubre entramos con todo, que es el mes de María. Está bien fuerte. Vamos a comenzar con el testimonio de Mayra Rodríguez, precisamente platicando acerca de ella, su experiencia trabajando en una clínica pro aborto, la más grande de aquí de Estados Unidos. Tenemos también, vamos a estar como por el día 15 más o menos como de octubre, vamos a tener a Pablo Muñoz Iturrieta, donde nos va a estar platicando acerca de la diversidad de género, el último libro que escribió, Atrapado en un cuerpo equivocado. Estoy viendo en las redes sociales de él acerca de cosas maravillosas, informativas que él da acerca, si tienes tú o algún hijo homosexual. Está impresionante y vamos a descubrir muchas cosas y muchos mitos vamos a romper en la mente y sobre todo para crecer en el amor. Y vamos a cerrar el mes de octubre con Mamela. Quiero decirles que ella es una guerrera también incansable. Ella es una católica provida que nos va a estar hablando acerca de feminista no, femenina sí. No, trae un material impresionante, mis hermanos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí sintonizados. Este programa lo vamos a subir más adelante en YouTube, en el canal de Alégrate María Radio y en el canal de Orando por Marcela. Me gustaría que si tienes por ahí tu Biblia cerca o a lo mejor te lo sabes de memoria, el Magnificat, nos acompañes, por favor, a decir esta preciosísima oración que María, llena del Espíritu Santo, cuando va a ayudar, ella tan presurosa, a su prima Isabel, como reconoce desde el vientre Juan el Bautista, queda llena del Espíritu Santo, y María entonces, después de que le dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿cómo he merecido que yo, que venga a mí la madre de mi Señor? Porque apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Eso fue lo que dijo Isabel. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Y María, mis hermanos, María, esa mujer que todo guardaba en su corazón, esa mujer que habló muy poco en la Biblia, miren lo que dijo cuando estaba llena del Espíritu Santo. Vamos a comenzar. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y a sus descendientes para siempre. Amén, amén, amén. Mis hermanos, amén. Recemos el Magnificat en la cama de nuestros hijos, recemos el Magnificat en nuestra cama, invitemos a la Virgen María a entrar a nuestra casa, a que nos ayude en esta labor titánica que tenemos como madres, y estoy segura que cambiará todo nuestro hogar, nos llenará todavía de amor. Celina, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, por tu explicación. Dios mediante, tengamos
más encuentros más adelante. Y ojalá que este programa haya servido para mover muchos corazones de mamás, sobre todo, informadas de saber si a lo mejor alguna amiga de las hijas, alguna sobrina o la propia hija, cómo puede ir a lugares donde no la van a destruir, sino que la van a instruir, la van a apapachar, la van a levantar, la van a dignificar como mujer. Exacto. Primero que nada, como mujer. Yo te agradezco muchísimo, te digo tu tiempo y gracias por este, el Señor te eligió para trabajar en el campo de batalla. Yo sé que es pesado espiritualmente hablando, pero realmente cuando se salva un alma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo se siente? Sí. Yo me siento honrada porque soy un instrumento. Soy un instrumento de Dios y Dios, él sabe, o sea, él actúa a través de su instrumento chueco, pero actúa. Así que, muy, muy bendecida y muy, muy orgullosa de ser parte del equipo de Dios, que sí está difícil, pero ahí vamos. Así es, muchísimas gracias. Si te quieres unir, ya lo sabes, hablar a Macallan Prentice y Senior, cualquier cosa, también puedes escribir al mensaje de texto al 956-537-0708. Yo con mucho gusto te doy las instrucciones, lo que necesites o el link de este programa o ya cuando lo tengamos en Facebook. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana a seguir hablando de él a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la vida. Así que los espero, si Dios nos permite, la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bye.